Sí, escuché muy temprano la noticia que se fue el bello del mundo, pero también una gran persona y educado. O sea, la educación creo que tiene que ver también con la bondad, forma parte de bondad. Sí, Alain Delon lo conocí con las peleas de Monzón en Monte Carlo, con Valdés, y en París con Tona, el marsellés. Fui a las dos peleas. En la segunda con Monte Carlo estaba ya con Susana y mi bebé tenía 6 meses. Pero después lo conocí, lo entrevisté con Patricia Sosa y Silvina Chédier en el programa de Susana Giménez, que vino el invitado. Entonces él era tres bellas mujeres entrevistando a un bello hombre. Ese era el título del programa de Susana Giménez, porque ella el día anterior ya había estado con él solo en un programa. Y bueno, tengo fotos maravillosas con él, sin ese día. Yo tenía un sombrero de una cabeza y me decía, sacate el sombrero para lucir esa maravillosa cara que tenés. Un amor educado. Y la educación a veces tiene más valor que la belleza. Ese es mi concepto del señor que partió hoy, que tenía muchas ganas de partir antes, pero Dios lo eligió un día de hoy, el Día del Niño en Argentina, en un verano especial en Saint-Tropez, en toda la costa francesa, recordando este bello hombre. La foto cuando hicimos la entrevista a Alain Delon. Y esa revista es una revista portuguesa, porque yo en Portugal me llamo Carmen C, no soy Carmen Jazalde. Era novia de Jazalde, pero no, era otra época. Conseguiron esas fotos, me hicieron una entrevista larguísima, pues tiene 4 páginas, pero como edita Alain Delon, que yo soy la que estoy con sombrero, y él dijo que el sombrero me iba muy bien, pero que no veía la cara que tenía. Entonces me lo sacó para tener una foto conmigo solas. Sí, yo sigo trabajando, pero en realidad lo que no quiero es estar expuesta. He elegido hace 20 años no estar expuesta, ni con pareja. Sigo laburando en mi trabajo, corro mucho el país, voy a provincias a trabajar por mi imagen, que es positiva en cualquier parte del país, especialmente en el interior. Yo siempre conozco más el interior que cualquier argentino, desde las grandes ciudades a los pequeños pueblos. Y la verdad que no deseo tener pareja, no deseo tener publicidad gráfica, me llama todos los medios y estoy agradecida que se acuerden de mí, pero yo no quiero estar expuesta en este momento. Por mí misma, no sé, es algo que me pasó por no estar y cuando estoy a algún evento que tengo comprometerme con el otro día, hicieron un homenaje en Gino Bogani y fue una gran felicidad de tener ido a la legislatura a presenciar la gente que lo quiere, que lo ama y que tiene que ser respetado como un gran diseñador del país y que yo a la semana de estar en este país él me puso a desfilar en sus colecciones. Así que tengo anécdotas muy especiales de cómo fui tratada por mis compañeras y elegida siempre hasta el día de hoy. Gracias, gracias.